aquí empezando un nuevo capítulo desde casa, de modo teleseries con todos nuestros queridos amigos. Y hoy tenemos un nuevo invitado estelar, el primer invitado que tenemos que es guionista, escritor también. Queremos dar un gran saludo a José Ignacio Chascas Valenzuela, quien nos acompaña en este día para conversar sobre los 25 años de Amor a Domicilio, un éxito noventero. ¿Cómo estás, querido Chascas? Bien, muy bien. Un saludo enorme, sintiéndome un viejo espantoso de esto de estar celebrando 25 años de un producto que hice cuando era una joven promesa. Ah, claro. Me siento que pasé como de joven promesa a vieja gloria en 2 años. No. Pero eras muy jovencito cuando partiste, bo. Era muy lolo. Sí, tenía 20 años cuando partí. Ya, vamos a comenzar entonces con la entrevista nomás. Querido Daniel, te dejo la palabra. Disparen. Exacto, hola. Bueno, pregúntate, ¿qué recuerdos tienes de Amor a Domicilio? A ver, si pudiera como hacer una imagen del recuerdo que tengo, es como ir arriba de una montaña rusa. Esa es la sensación que tengo. Ni siquiera tengo recuerdos como ordenados de lo que fue Amor a Domicilio. Tengo como una ensalada de imágenes adentro de la cabeza. Tengo la primera imagen que me viene es cuando Ricardo Miranda, que en ese momento era el jefe del área dramática de Canal 13, se acercó a donde yo estaba sentado y me dijo, nos gustó, te compramos la historia. Tengo esa imagen en mi cabeza que siempre vuelve a mí. Después de eso, se mezcla con algo que pasó antes que eso, que fue cuando yo llevé el capítulo 1 a Canal 13 y me sentaron en una sala de espera y le sacaron copia a ese capítulo 1, una fotocopiadora, que era la primera vez en mi vida que yo vi una fotocopiadora tan grande, y yo pensaba que era lejos lo más moderno a lo que yo me estaba enfrentando en la vida, y sacaron varias copias, porque esas copias se la dieron una a Christian Mason, una a Ricardo Miranda, otra a Javier Larenas, que era el productor de la teleserie, y se encerraron durante 2 horas a leer, y de pronto sale Mason y dice, me gusta la wea de las pizzas. Y tanto tengo esa imagen también. Después tengo la imagen cuando con el director Herbal Abreu, que era el director de la segunda unidad de la teleserie, nos pidieron que hiciéramos el videoclip de la Nicole. Y entonces yo justo 2 días antes había visto la película Drácula, la de Coppola, la que sale... ¡Ay, el actor que me encanta! Gary Oldman. Winona Ryder. La escena donde él bailaba con Winona Ryder al rodeado de velas. Por supuesto, no había un peso para hacer el videoclip de la Nicole. El Canal 13 tenía que asumir ese video, como una, me imagino yo, como una especie de apoyo por haber ellos cedido el tema para la teleserie. Y entonces yo le digo a Herbal, el video de Drácula, las velas, hagamos eso. Queda barato, perfecto. Entonces yo me acuerdo que arrasé con las velas de toda mi familia. Fui a la casa de mi mamá, de mis papás, de mis tíos, de todo el mundo. Saqué velas, saqué candelabros, saqué cosas. Y con eso partimos todos a grabar. Yo tengo esa otra imagen, tengo la imagen del día, porque en el Canal 13 en ese momento el rating era inmediato, tú había una salita en el Canal 13 donde tú podías ver el rating. Entonces me acuerdo del día que salimos al aire, también que estábamos peleando contra las últimas 2 semanas de Estúpido Cupido, que era la teleserie que estaba rompiendo. Canal 13 venía además de 3 años o 4 años, ustedes saben más que yo de eso, pero venía como de 3 años más o menos de no ganar ni el primero ni el segundo semestre. Entonces venía con un rating muy bajo de 3 años, 3, 4 años, una pantalla muy fría. Y me acuerdo que el primer día que salió Amor a Domicilio al aire, ponte tú te invento, si lo normal era que el Canal 13 tuviera 15 puntos, 12 puntos, tuvimos 18. Y estaba todo el mundo muy feliz. Y cachamos, además, que esto fue pura coincidencia, que cuando se acababa Estúpido Cupido, o sea, un viernes, y es el lunes siguiente empezaba Juegos de Fuego, ese día, en la historia de Amor a Domicilio, se estrenaba la pizzería, se inauguraba la pizzería. Los primeros 10 capítulos eran como la preparación de la pizzería, cosa que hoy en día sería impensado. O sea, hoy en día, si yo tuviera que adaptar a Amor a Domicilio de nuevo a hoy, tendría que inaugurarse la pizzería en el capítulo 1. Es imposible que se nombraran 10 capítulos. Claro. Pero entonces, encontramos
todo que era casi como una señal divina, que el día que empezaba de verdad la competencia con una teleserie nueva, que era Juegos de Fuego, ese día era cuando más entretenida se ponía la historia, porque como que empezaba de verdad la historia. Y ahí pasamos de tener 18, no sé, a tener 22. Y fue una cosa que yo no podía entender, porque yo veía que corrían por los pasillos Ricardo Miranda, Mason, La Arena, se abrazaban entre ellos con la Nene Aguirre que andaba por ahí. Era una locura, y yo, que no entendía nada, tengo esa imagen de euforia absoluta, y yo encontrando que eran como todo uno exagerado, porque tanta cosa, porque no entendí lo que estaba en juego a la hora de perder o ganar una teleserie. O sea que es un caos en mi cabeza, Morado Mesero. Es literalmente un caos. Oye, pero qué divertido, todos los recuerdos igual. No tenía nada que hacer Juegos de Fuego entonces, ahí cuando partió. Y estábamos todos súper aterrados con Juegos, o yo por lo menos, con Juegos de Fuego, porque, claro, no había internet en esa época, no había, digamos, la capacidad que hay hoy en día de conseguir información. Se sabía que era una teleserie como súper arriesgada, porque prometía desnudo. Se sabía, por ahí se había escuchado que Alejandra Fossalba había grabado unas escenas semidesnudas en la ducha. Entonces yo me acuerdo que cuando escuché eso, cagamos, dije yo. Ya. Frente a la Fossalba desnuda en una ducha, que no hay nada que hacer. Dije yo, no hay nada que hacer. Ya, nos ganaron todos. Nos ganaron y ya perdimos y ya, sería todo debut y despedida. Y no, ganamos nosotros. ¡Qué heavy, qué heavy! Oye, Chasquita, ¿y por qué escoger el mundo de la pizzería para esta tu primera teleserie? ¿Por qué la pizzería? Eso también fue súper azaroso. Yo empecé a escribir, o sea, yo llegué al Canal 13 con esta idea el año 94. Ponte tú como a mediados de año. A ver, yo no me calculo en años de universidad, porque yo estaba recién entrado a la universidad. Entonces, yo estaba en primer año de universidad, yo entré en marzo a la universidad. Por lo tanto, esto tiene que haber sido como 2-3 meses después. O sea, marzo, abril, mayo, junio, porque por ahí debe haber sido que yo llegué a Canal 13 con esta idea. Esto fue el año 94. Yo estuve hospitalizado por un problema que tuve, me fracturé la espalda. Estuve hospitalizado desde el 92 hasta comienzos del 94. Cuando salí de un hospital en 2 años y una fracción, y cuando salí del hospital salí con una muleta, todavía en plena recuperación, y al poquito tiempo me fui a vivir solo a un departamento. Entonces mi único lujo, yo no tenía plata para nada, porque además yo me pagaba la universidad, estudiaba 2 carreras, y trabajaba como en lo que podía, hacía clases de castellano a domicilio, escribía cosas para la zona de contacto, daba talleres para quien pudiera, quisiera y tuviera tiempo de ir. Y entonces, obviamente no tenía plata. Entonces, mi único lujo en la vida era una vez al mes pedir pizza. Y yo encontraba que esta cosa que te llevaran la comida a la casa era lejos lo más moderno que me había tocado vivir en la vida. Ustedes tienen que pensar también en el contexto. Ustedes no habían nacido. Pero sí. Año 94, sí, bueno, esto, o sea, esto venía de antes, año 92, cuando empezó toda esta cosa, la operación y todo esto, llevamos 1 año y medio de vuelta a la democracia. Todavía la Católica en esa época todavía tenía un montón de carreras censuradas, entre esas literatura, la que yo tomaba, que ni siquiera se llamaba literatura, se llamaba ciclo básico de castellano, porque estaban todos los profesores o estaban exiliados o no estaban trabajando. No había filosofía todavía en la Católica, había un montón de restricciones, Chile estaba como empezando como a ponerse un poco más modernillo de alguna manera, y de pronto aparecen los deliveries, cosa que no existía. Y llega esta cadena de pizzería y empiezan a llegar los Pizza Hut, y empiezan a llegar, y empiezan como a aparecer cosas que antes no había, y yo encontraba que era muy moderno esto de llamar por teléfono y que te trajeran pizzas a la casa. Entonces, cuando yo fui a Canal 13, no con una idea de teleserie, sino que yo fui a Canal 13 precisamente porque no tenía plata, dije, bueno, a ver, ¿dónde consigo plata? Y frente a mi casa había una micro que pasaba,
que decía Canal 7, 13 y 11. Y un día dije, bueno, voy a subir esa micro y voy a ir a los canales a ver si necesitan a alguien que ayude en algo. Y el primero que fui, fui a Canal 7 y no me dejaron entrar. O sea, no hubo posibilidad. Me pasé al del lado, que era el 13. Llego a la puerta y digo, hola, vengo a hablar con el señor de la teleserie. Me dice, ¿con don Ricardo Miranda? Sí, con él. Pase. Y pasé al lobby del canal. Y en el lobby, a la señorita que estaba en el lobby, que además todo esto del Canal 3 era totalmente distinto a como es ahora. No existía ese edificio donde está la placita ahora del Canal 13 frente a eso. Ahí se entraba al canal y hay un patio enorme y hay una fuente. O sea, era otra cosa. Llego al lobby y le digo, hola, vengo con Ricardo Miranda, que era, había descubierto el nombre gracias al guardia de la puerta. No sé por qué, algo pasó, que me hicieron pasar. Sí, pase, ¿sabes dónde queda? No, segundo piso arriba. Subí y llegué frente a la Claudia Romero, que era la secretaria de la era dramática, que hoy en día es una muy querida amiga, que me miró con cara de loca, pensando como, ¿quién eres tú que haces aquí? No, es que vengo a hablar con... Lo que pasa es que quiero traer mi currículum porque yo sé escribir, pero entonces si necesitan el ayudante, yo puedo ayudar a corregir las faltas de ortografía de los fax o de los capítulos, de lo que sea. Y me dice, pero no sé qué, no estamos... ¿Pero quién te dejó entrar a ti? Le digo, no, en la puerta me dejaron entrar. Ya, no, no, no. Pero le digo, pero así es mi currículum. A todo esto mi currículum era primer año de literatura. Eso era todo. Y me dice, no, si no, estamos buscando currículum, estamos buscando ideas de teleserie. Y yo después, ya trabajando ahí, la Claudia me contó que dos días antes de mi llegada al canal, se había vencido el contrato que tenía Canal 13 con la red O Globo, que era quienes le proveían libretos a Canal 13. Entonces Canal 13 de pronto se quedó sin libretos para adaptar. Tenían que empezar a grabar ya una nueva teleserie y no tenían teleserie. Entonces mi llegada fue literalmente estar en el momento preciso, en el lugar preciso, con la persona precisa. Y cuando la Claudia me dice, estamos buscando ideas de teleserie, yo le dije, yo tengo una idea de teleserie. Mentira. Y me dice, bueno, dámela. Saqué un cuaderno de la universidad, por eso me acuerdo que estaba en la universidad, porque saqué un cuaderno de gramática diacrónica, nunca se me olvidará. Y escribí a manos 20 líneas de lo que fue Amor a Domicilio. Y lo primero que se me ocurrió cuando me dicen que necesitaban una idea fue la pizza que yo había pedido dos días antes en mi casa, que era el lujo de mi mes. Así fue como nació. ¿Tomaste alguna inspiración o referentes para la historia? Tomé referentes como de lo que yo estaba viendo en ese momento. Una de las cosas que a mí siempre me molestaba de las teleseries, en general, era la representación que hacían de los jóvenes. Que además después, ya estando adentro del mundo, me di cuenta que era por la distancia enorme que había de edad entre los que escribían las teleseries y los jóvenes. Era mucha la edad. Por lo tanto, siempre la imagen que se tenía de los jóvenes era una imagen que no correspondía en lo absoluto con la realidad. Para nada. O sea, yo miraba a estos jóvenes de la teleserie que su único capricho era como tocar la guitarra o como que la mamá no lo dejaba ir a la discoteca. Y yo los comparaba conmigo mismo, que me sacaba la cresta trabajando para juntar plata. O con mis compañeros de curso, que uno tenía una abuela enferma y entonces él estudiaba literatura, pero en las tardes trabajaba no sé dónde para juntar. Entonces decía, pero ¿dónde están esos jóvenes? ¿Dónde está esta gente de verdad? Entonces, por eso cuando nació Amor a Domicilio, que primero fue esta cosa absurda de una pizzería, ya, y después cuando tuve que aterrizar la historia, decidí hacerle como un homenaje a mis compañeros de curso de la universidad. Entonces ahí estaba el cuico que trabajaba para juntar plata para comprarse ropa. Estaba el Josito que vivía con su abuela y que la abuela tenía no sé qué problema y entonces juntaba plata para pagarle a la abuela, que era un compañero de curso mío en la universidad. Estaba la otra, que era la Aymara Castagnoli, que me acuerdo, la Rebeca, que lo único que quería era irse fuera de Chile a estudiar fuera de Chile, que también tenía compañeros así. Entonces, de esa manera fui agarrando como personajes reales con los que yo me codeaba todos los días y que yo sentía que no estaban, o que nunca nadie había puesto en pantalla.
Y yo siento que una de las razones por las cuales Amor al Vacío pegó como pegó y envejeció bien, porque yo vi Amor al Vacío, bueno, no la he visto, pero ahora que la repitió Rec, me taguearon en muchos videitos y cosas, y vi esos videitos, no vi la telenovela, no lo tengo como ella tampoco, pero vi escenas de nuevo y sentí que no había envejecido mal. Yo creo que fue porque nació de verdad, nació de la verdad, nació de algo que me importaba, con lo cual yo me sentía muy comprometido. Y eso me parece que es muy sano a la hora de escribir, porque entonces si no corres el riesgo de envejecer mal. Como ha pasado de pronto con esta cosa, las repeticiones de las teleseries, y de pronto vemos y dice, uy, qué machista era esta teleserie, y uno como que no se daba cuenta. O claro, el mundo cambia, los contextos cambian, y está muy bien que sea así. Pero si uno se pone a mirar Amor a Domicilio, ahí la con pantalones era la mujer, era Angélica, y era ella la que sacaba adelante todo. Y ella no la aguantaba una a Cruz Coque, que se llamaba Benjamín. Y era ella la que sacaba adelante la pizzería, y era ella la que echaba, la que contrataba, la que podría perfectamente haber sido escrita ayer, esa teleserie. Entonces esos fueron mis referentes reales, mis propios compañeros de curso en la universidad, fíjate, que nunca lo había contado y mis compañeros no deben tener idea, se enterarán ahora. Entonces, en ese caso, el argumento que presentaste de Amor a Domicilio no fue tan distinto a lo que se vio después en la pantalla. Fue tan rápido, Pablo, todo el proceso de Amor a Domicilio, tan rápido, que yo no alcancé ni siquiera a escribir lo que en televisión se llama una biblia. Una biblia es el material que a uno le piden, que en general es una sinopsis corta, una sinopsis larga, una psicología de personas. Yo no alcancé a hacer nada de eso, porque yo lo que hice fue entregarle a la secretaria Claudia Romero una idea escrita a mano de 20 líneas. Luego de esa idea pasaron 3 días y me llamaron por teléfono a la casa para que fuera a hablar al canal por la idea. Ahora, cuando yo llegué, nadie sabía que yo era yo. O sea, ellos pensaban que iba a llegar un señor. Y llegué yo, que tenía 20 años, 19 años, 20 años. Entonces, la única alternativa que yo tuve para demostrar que yo podía hacer eso era escribir el capítulo 1. Y entonces me mandaron para la casa a supuestamente buscar el capítulo 1, porque yo les dije que ya lo tenía escrito, cosa que era mentira. Me fui a escribir el capítulo 1 como un loco. Al día siguiente volví con el capítulo 1. Ahí fue cuando le sacaron fotocopia. Ahí fue cuando se encerraron a leerlo. Ahí fue cuando Ricardo Miranda salió a decirme, nos gusta, te la vamos a comprar. Y no habían pasado 3 días. Y yo tenía una oficina en Canal 13 y estaba escribiendo la teleserie. Por lo tanto, yo en ese momento tuve que inventar la teleserie. Pues yo creo que por eso me demoré 10 capítulos en inaugurar la pizzería. Porque me demoré 10 capítulos en entender que estaba escribiendo, en el fondo. Porque todo ese proceso que uno hace antes de escribir, de sentarse a escribir, que es cuando uno piensa, arma, o sea, a ver si les puedo mostrar aquí, yo tengo en una pared, no sé si me voy a poner el computador, no portátil, entonces, yo tengo una pizarra. Donde ahí mismo es donde yo anoto todo. Y entonces yo ahí voy marcando y hago las escaletas, o sea, no escaletas, sino que es como en el fondo las relaciones de los personajes. Y cuando tengo todo claro, recién empiezo el capítulo 1. Enamórame, si no, nunca tuve esa posibilidad. En ese momento tú eras el guionista más joven que había trabajado para Canal 13 desde Arnaldo Madrid, por decirlo así. O sea, me refiero a guionista menor de 50 años. Porque si... Claro. Viajamos hacia atrás, está Arturo Moyagrau, Sergio Bodanovich, Lennon Merino, Egon Wolf, hasta sí, Alejandro Siebeking. De hecho, Jorge Díaz también. De hecho, creo, no estoy seguro, pero creo que cuando yo empecé a trabajar en Canal 13, era el guionista más joven de la historia de los guiones de las teleseries chilenas. O sea, creo que no había habido alguien tan joven, y de hecho, eso para mí fue un... No lo pasé muy bien con esa parte porque hubo como un revuelo de prensa en torno a mí. Y el canal usó eso a su favor. O sea, ellos vendieron mucho esta cosa del escritor joven con la teleserie joven, porque yo los entiendo, claro, llevaban 4 años perdiendo.
Pero para mí fue súper complicado, porque en general yo soy una persona muy reservada, muy no me gusta la exposición. A mí déjenme encerrado en mi casa escribiendo con pijama. No me manden a programas. No. Si puedo evitarlo, siempre lo voy a evitar. De hecho, siempre he sido el que primero se va de todas las presentaciones de las teleseries. Porque... Y me acuerdo de que como yo tenía oficina en Canal 13, porque además yo tampoco tenía computador en mi casa. Entonces, estamos hablando del año 94, ¿entiendes? No existían los portátiles, para que entiendan. No existían los celulares. Apenas estaba empezando, apenas el internet. O sea, yo en mi computador del canal no había internet. Yo tenía que grabar el capítulo en un disquete floppy, que eran unos disquetes grandes, cuadrados, así como blanditos. Y eso se lo pasaba yo a la secretaria, y con eso la secretaria descargaba el capítulo. O sea, de ese nivel de precariedad estamos hablando. Y como yo estaba en el canal, estaba escribiendo ahí, claro, se abría la puerta y entraba el periodista que quisiera. Eso era muy... Para mí fue bien complicado. Me sentí como súper invadido. Y me seguían. Y me acuerdo que una vez fui a la universidad, y cuando salí a la universidad había periodistas como sacándome una foto. Además tengo que me cargo siempre. Sí, eso Canal 13 lo hizo no solo contigo, con Pablo Illanes, sobre todo lo invitaban a Estelares, con Sebastián Arrau, Coca Gómez, porque ellos eran el canal de los guionistas jóvenes. Claro, yo me libré. Que te venenó. Yo me libré mucho de eso porque yo me fui de Chile. Apenas terminó Amor a Domicilio, me desaparecí, me fui a México. Entonces no estaba permanentemente en Chile como para formar parte de eso. Claro, cuando iba a Chile, me sacaban el jugo. Por supuesto. Iba a todos los programas, los Viva el Lunes, todas esas cosas, y me cargaban. Pero iba sobre todo porque a mí me importa mucho siempre mi trabajo, el proyecto. Yo soy muy buen integrante de equipos. A mí me ponen en un equipo y yo me pongo la camiseta y hago lo que haya que hacer. Literalmente, hago lo que haya que hacer. Y lo hago feliz, además, porque el bien superior es el producto. Y lo que para mí estaba en juego era mi historia, era mi producto, era una idea original, además. Por lo tanto, era muy importante eso. Pero sigo siendo súper, hasta el día de hoy, súper reticente con todo lo que tenga que ver con... como con cruzar esa línea que por muy, muy sutil que hay entre la promoción de tu propio trabajo y el faranduleo per se. Cruzar esa línea a mí me complica mucho. José Ignacio, sí, ya nos contaste lo que era tus sensaciones, tus emociones en el momento de la creación, pero y en ese momento cuando viste tu primer trabajo en pantalla, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue la reacción de tu entorno también con todo esto? Mira, nunca pude valorar realmente lo que fue la salida al aire de Amor a Domicilio y su posterior éxito, porque yo estaba escribiendo. Yo me acuerdo que cuando salió al aire la teleserie, yo iba en una micro del canal a mi casa. Porque estaba escribiendo. Si yo paraba la escritura, no podía entregar capítulos, yo tenía que entregar un capítulo al día. O sea, tenía que entregar 5 capítulos a la semana. Y lo hacía solo. Y además, estaba estudiando 2 carreras universitarias. Estaba estudiando literatura y estaba estudiando estética. Entonces, yo corría como un loco entre un campus y otro en las mañanas. Iba a clases como un loco, daba pruebas en la universidad, volvía a la otra carrera que era estética, daba las cosas en estética y tomaba la micro, me iba a Canal 13. Llegaba un poquito después de la hora de almuerzo, o bordeando la hora de almuerzo, me encerraba en la oficina de Canal 3 a escribir. Escribía, terminaba el capítulo, tomaba una micro a las 11, 12 de la noche y me volvía a mi casa. El día que salió al aire Amor a Domicilio, yo estaba en una micro entre el canal y mi casa. Y cuando llegué a mi casa, estaban mis papá, mamá y todos mis hermanos así, mirando la tele, porque obviamente... No había internet, no había trailers circulando en redes. La primera vez que se vio material de Amor a Domicilio fue cuando salió al aire.
Y me acuerdo que sonó el teléfono y era mi tía Ana María, que Ana María Huiraldes, que es una escritora muy conocida en Chile, que también ha hecho televisión, ella hizo El Arbol Iris, por ejemplo, con la que yo fui como su ayudante. Me llamó por teléfono Ana María, que siempre ha sido como mi maestra en la escritura, y me dijo, te felicito, muy buena, muy rápida, me gustó, entendí todo, te felicito. Y yo, ay, qué bueno, gracias, clic, y corté, y me puse a hacer tareas para la universidad. No tuve más que eso. Y me acuerdo que como 2 semanas después, o 3 semanas después, mi mamá llegó a la casa del trabajo y me dijo, oye, parece que esta teleserie le está yendo súper bien. Digo, ¿por qué? Me dice, porque todo el mundo habla de ella. Te escucho que todo el mundo habla de ella. Y nadie sabe que yo soy la mamá del escritor, me dice. Entonces no es que me lo digan como por quedar bien conmigo, sino que en la oficina todo el mundo habla de eso, y yo escucho que están hablando de las pizzas, y escucho que hablan como la Luz Croxato, que dice, decía pizza, y entonces yo creo que le está yendo súper bien. Y yo ahí fue que empecé como a percibir, pero por otros, a través de otros, lo que era el éxito. Pero si me preguntas a mí, nunca lo gocé, nunca tuve conciencia. No tuve como conciencia. Yo me acuerdo de Amor a Domicilio y es yo encerrado en una oficina escribiendo. Eso es todo lo que me acuerdo de Amor a Domicilio. Y las pocas veces que tenía tiempo y bajaba entonces a los estudios, bajaba, digo, porque estaban como en el sótano del Canal 13, a ver las escenografías para poder escribir mejor las escenas viendo la escenografía. Viendo, aquí está la puerta, hay 2 peldaños aquí, o sea, puedo usar esos peldaños. Hay una mesa, ok. Entonces yo veía la escenografía y en función de eso subía y me iba a escribir. Pero nunca lo gocé, nunca lo gocé. Y tengo como pena de no haberlo gozado más, ¿verdad? O a lo mejor fue bueno que no lo gozara, a lo mejor me hubiese puesto insoportable. A lo mejor me hubiese sido un pendejo insoportable si me hubiese, no sé, creído el éxito, no sé. A lo mejor las cosas pasan para mejor, falta tú a saber. Entonces, ¿fue muy difícil para ti escribir tu primera teleserie? Fíjate que creo, Pablo, que no fue difícil. O sea, si fue llegar a escribir teleseries, no, fue súper fácil, en el sentido de que todo se dio, me dejó pasar el guardia, me dejó pasar la del lobby del canal, la Claudia Romero, que era la secretaria de la dramática, no llamó a seguridad y me recibió la idea. A los 3 días sonó mi teléfono y me llamaron efectivamente del canal para que fuera a conversar la idea. Cuando llegué ahí y se dieron cuenta que tenía 19 años, me echaron, pero Mason, el director, Christian Mason, dijo, pero a ver, yo quiero leer el capítulo 1. Y entonces me fui a mi casa, lo escribí, volví y les gustó el capítulo. O sea, fluyó, digamos que todo fluyó. Y yo tenía algún tipo de experiencia no audiovisual realmente. Mi única experiencia había sido ayudar a escribir Arbol Iris, un par de capítulos, y haber estado siempre presente en la escritura de esos capítulos. Pero estaba estudiando literatura, había sido integrante de taller literario desde los 12 años. O sea, tenía experiencia escribiendo, tenía experiencia inventando personajes, tenía experiencia inventando situaciones. Y siempre fui súper nerd. Entonces, para mí esta cosa de quedarme encerrado escribiendo no representaba ningún conflicto en mi vida. Yo no era, nunca fui carretero, nunca fui como de discoteca, cero, al revés, cero. Por lo tanto, no significó como sacrificar mi vida, ni sacrificar un estilo de vida. Yo te diría que donde sí fue insoportable escribir fue Mar Paraíso. En el sentido de que yo ya sabía todo lo que estaba en juego con Mar Paraíso. O sea, yo sabía, cuando estrenamos Mar Paraíso, que si nos iba mal, era la debacle para el canal. Entonces yo sentía el peso de eso en mi espalda. Pero con Amor a Domicilio no entendía nada. Entonces yo la escribí en la ignorancia absoluta. Yo lo pasé bien escribiéndola. Y creo que se notó en pantalla que el escritor estaba entretenido. Pero con Mar Paraíso fue terrible. Porque todo el mundo me decía, oye, Amor a Domicilio fue un éxito. La segunda tiene que ser mejor que la primera. Y que te digan eso es que te condenen al sufrimiento. Porque yo cada capítulo de Mar Paraíso lo escribía angustiado, diciendo, esto tiene que ir bien, tiene que ir bien, tiene que ser mejor que Amor a Domicilio, tiene que ser
¿Y qué hice en Amor a Domicilio? ¿Y cómo hice? Entonces, ¿pero qué puse en el capítulo 4? Amor? Esa sí fue difícil. Oye, Chasca, yo vi Amor a Domicilio ahora hace poco. Y si hay algo que me llama muchísimo la atención es que un joven de 18 años haya podido conducir tantos personajes, tantos núcleos, tantas historias, tantas situaciones. Un joven de 18 años. O sea, yo lo encuentro como... sale un poco de mi cabeza. Entonces me gustaría saber cómo fue, si se te hizo costoso ese proceso, si recibiste algún tipo de asesoría, porque manejar tantos personajes, un joven que está escribiendo por primera vez, me llama muchísimo la atención. Yo tuve la fortuna, cuando llegué a Canal 13, y me contaron la teleserie y me pusieron a escribir, tuve la fortuna de contar con la asesoría inicial, o sea, como para más o menos los primeros 15, 20 capítulos de Fernando Aragón, a quien amo y amaré por la eternidad. Fernando no solamente se convirtió en un gran maestro, por eso, de hecho, le dediqué a él el libro de las teleseries, a él y a dos más, a Jorge Marchán y a Sergio Danovich, que son tres grandes maestros que tuve. Fernando Aragón se sentaba conmigo en Canal 13 para analizar los capítulos. Entonces me decía, este final no es bueno. Él fue el que me enseñó el concepto de prefinales. Él fue el que me enseñó el concepto de iniciar todos los capítulos unos de día, luminoso, ojalá con algo de riesgo. Por eso Morán y Silvio empezaba en unas motos de agua, en la playa, que no tenía nada que ver con las pizzas, pero tenía que ver con esta cosa noventera de empezar muy como con espectáculos, digamos. Después se me ocurrió lo de las tacas, eso se lo agregué después. O sea, mi teleserie empezaba en la pizza, o sea, cuando Tomás Vidiella le decía a un chofer que tenía que darse César Arredondo, mi sobrino se tiene que hacer cargo de esta pizzería, ahí empezaba mi capítulo. Entonces Fernando Aragón me dijo, no, no, eso no va a empezar con dos señores grandes conversando, esto tiene que empezar con jóvenes, trajes de baño, playa, ok, vamos a poner eso. Y para mí fue como una suerte como de graduación, cuando Fernando en el capítulo 20 me dijo, no tengo nada más que enseñarte, sigues tú, solo. Yo le decía, ¿seguiste solo? Yo decía, por favor, no te vayas, no te vayas. No, no, me dijo, sigue tú solo, no tengo nada más que decirte. Ya sabes cómo hacerlo, ya entendiste cómo hacerlo, yo me voy a asesorar otra historia ahora, tú sigues solito. ¿Cómo lo hice, Lucas? No tengo la más remota idea. Lo hice porque lo hice. Lo hice porque siempre he escrito. Porque, no sé, porque para mí escribir es como hacer música, a pesar de que no tengo idea de cómo se hace la música. No sé ni cantar, no sé tocar ningún instrumento, pero la música va teniendo como un equilibrio. Entonces, si de pronto algo se sale de ese ritmo, se siente desafinado. Entonces, yo siento esa desafinación cuando algo no me quedó bien. Entonces, de pronto yo sentía que estaba demasiado joven, por decir algo, en la TV. Instantáneamente como que se me desafinaba algo y volvía a las historias de los adultos. Y de pronto a lo mejor se me pasaba la mano con la historia de los adultos. Entonces, ¡ah!, se me desafinaba de nuevo y ¡pum! Y entonces retomaba la historia de los jóvenes. Así lo hice, como a olfato, como por oído. Y eso mismo lo mantengo hasta el día de hoy. A pesar de que ahora estoy escribiendo una serie para Netflix, por decirte algo, uso el mismo principio de Amor a Domicilio, lo mismo. Algo quedó desafinado en este capítulo. Que tengo demasiadas escenas de misterio. Me falta algo que nivele, que contrapese. Bueno, así. No sé muy bien de dónde sale eso. Me imagino que sale del hecho de que leí mucho, de que leo mucho, de que vi en ese momento muchas películas, de que había visto teleseries, de que tenía una opinión crítica con respecto a las teleseries que me gustaban, las teleseries que no me gustaban, sabía por qué las que no me gustaban, no me gustaban, sabía por qué las que sí me gustaban, me gustaban. Entonces pude aplicar todo eso de alguna manera. Y por supuesto, Chasca, Fernando Aragón, que me ayudó a entender todo eso. Y ahora que los equipos de teleseries de guionistas siempre son extensos, siempre son grandes, tienen 4, 5, 6 personas, ¿tú crees que se puede volver a eso de que una teleserie sea escrita por un guionista, por un autor? Depende del autor. O sea, si yo, por ejemplo, escribiera una teleserie para Chile, o me resultara escribir una teleserie para Chile, lo más probable es que la escribiera solo.
o a lo más con una persona que me ayude. Por varias razones. La primera, porque yo no sabía que se escribían las teleseries en equipo. Por lo tanto, todas las teleseries, hasta te diría yo como Dama y Obrero, las escribí solo. Y cuando descubrí que había sido engañado y que podía haber tenido ayuda, ya era muy tarde, porque ya era como un viejo mañoso. Ya me había acostumbrado a escribir solo. Yo no sé hacer escaletas, no sé hacer esas cosas. A mí, yo escribo por instinto. Yo cuando empiezo a escribir un capítulo, hasta el día de hoy, de lo que sea, no tengo idea cómo va a terminar ese capítulo. O sea, yo tengo como una sensación como de la atmósfera y del estado de ánimo que quiero contar en ese capítulo. Pero son las mismas escenas las que me van sugiriendo cuál es la próxima. Entonces, por un lado, yo siento que yo no podría. Y por otro lado, yo siento, a lo mejor estoy equivocado, y ustedes no podrán discutir eso porque saben más que yo de eso, pero yo siento que desde el momento que las teleseries se llenaron de equipos, se perdió la sensación de autor de una teleserie. Y se hicieron como demasiado, lo que los gringos llaman by the book. O sea, como demasiado receta. Y se perdió un poco esta cosa más espontánea, más de tripa, más riesgosa que tenían antes las teleseries. A mí me pasa eso. Es una sensación que yo tengo. Si hay 6 personas escribiendo y hay escaleta, como muy difícil que de pronto si algo que no estaba planeado aparece, que podría hacer brillar aún más ese capítulo, no se puede poner porque echa a perder la escaleta, porque... Y yo siento que eso atenta contra el producto. ¿Por qué hay tanta cosa ahora con las teleseries de los 90 y de comienzos de los 2000 que la gente como que se vuelve volvió loca de nuevo con las teleseries? Yo no creo que porque sean particularmente como todas buenas, pero creo que cuando tú ves una teleserie como esa, te conectas como con una emoción, con un vértigo, con un riesgo que las de hoy no tienen. Las de hoy como que no transmiten muchas emociones. Y yo siento que es por exceso de gente involucrada. Puedo estar súper equivocado, por eso digo, es una teoría mía. Y puedo estar muy equivocado y estoy seguro que habrá excepciones que me callarán la boca, y estoy seguro. Pero como en términos generales, yo pienso que mientras más gente esté escribiendo, más complicado se hace la escritura. Y mientras más complicada se hace la escritura, más fría termina siendo. ¿Qué personajes o núcleos te costaron más escribir y cuáles no te gustaron, cómo quedaron? A ver, claramente los que más me gustaron fue la pizzería. El hueveo de la pizzería era lo que más me gustaba. Porque los actores eran muy buenos también, todos. Entonces, yo siempre diré que yo le debo un poco mi carrera a la generosidad de los actores con los que yo trabajé en Amor a Domicilio, a todos. Porque me tocó trabajar con próceres, como la Malugatica, por decir, próceres, Tomás Vidiella, la Lucy Salgado, la Rebeca Gigliotto, o sea, que eran literalmente monstruos de la actuación. Y yo siempre, o por lo menos al comienzo, estuve aterrado de ellos, pensando que iban a decir, ¿de qué se cree este pendejo mierda? ¿Que un cabro de 20 años me va a ir a mí a decir lo que tengo que decir? ¿Me va a escribir un libreto a mí? Y fue totalmente lo contrario. Por eso siempre voy a estar agradecido de eso. Porque fueron gente muy generosa conmigo. Y de alguna manera, Amor a Domicilio, todo ese trabajo de personajes fue muy colectivo. Fue muy de aportes de todos. Y entonces yo tuve la buena oreja de ver lo que ellos estaban proponiendo y a partir de lo que proponía yo les escribía para que se siguieran luciendo con eso mismo que ellos estaban proponiendo. Por ejemplo, la Luz Croxato propuso la peluca rubia y el pizza, hablar así. Y yo lo encontré tan genial
que entonces instantáneamente armé toda una historia para la peluca rubia, porque ella que se creía la Sharon Stone, que era la actriz de moda de ese momento. Yo usé esa propuesta de la Luz Crozzato y la hice parte de la historia. Entonces parecía que hubiese estado siempre pensado así, pero no. O Tomás Vidiella, que por ejemplo inventó que él hablaba con las plantas. Él tenía una planta en la oficina y entonces, para no hablar solo, porque yo le ponía unos textos de pronto como hablando solo, entonces él se daba vuelta y le puso Pepita a la planta. Entonces, Pepita, ¿qué querés tú que toca? Yo inmediatamente vi eso y incorporé eso inmediatamente. Entonces, todo ese mundo de la pizzería, el mundo de Tomás Vidiella, el mundo de la Lucy Salgado y Romeo, que era Alfredo Castro, que deliciosos ellos dos solos. O sea, yo hubiese hecho una teleserie de ellos dos solos. Todo ese mundo, lo amé y me fascinó. Todo el mundo también que rodeaba al personaje del Guido Vicchiola, que, por ejemplo, que era Matías, que era este personaje tan enigmático, tan raro, tan seductor, tan atormentado. Y nunca me olvidaré, nunca me olvidaré. Yo estaba en mi casa acostándome. Capítulo 40 de Amor a Domicilio, pensando, ¿por qué este tipo es tan misterioso? Porque yo no sabía por qué, pero me servía que fuera misterioso. Y de pronto dije, está enfermo, se va a morir. Y me senté en la cama, como resorte, así como en las teleseries, igual, como, Matías está enfermo. Y me di cuenta que Matías estaba enfermo. Se me acuerdo que al día siguiente llamé al Guido. Y le dije, Guido, te tengo que decir algo. Matías está enfermo. ¿Cómo está enfermo? Se va a morir, tiene leucemia. ¡Ah! Me encanta, me dijo. Y si me tengo que cortar el pelo, me corto el pelo. Guido también fue súper generoso y se sumó a esto. Y para los últimos capítulos bajó de peso, se cortó el pelo. O sea, hizo una cantidad de cosas que nadie hubiese pensado que podría ser el galán de moda en el momento. Entonces, todo ese mundo me encantó. Lo que odié siempre fue que me metí en un lío de 11 varas yo mismo con unos temas de unos negocios, de unos ventas de acciones que involucraban a... ¿cómo se llamaba este actor que lo amo y que se murió hace poco? El que decía papá de Angélica. Edgardo Bruna. Que involucraban a Edgardo Bruna, a Roberto Vander, al socio de Roberto Vander, Eduardo Mujica. Douglas. Claro, Douglas. Que yo creo que nunca supe escribir eso, porque ¿qué sabía? Yo a los 20 años de acciones, yo en mi vida, hasta el día de hoy, nunca en mi vida tenía una acción de nada. Entonces sí, hablaban unas cosas de negocio. Yo si hubiese podido editar todo eso, lo hubiese sacado para no pasar vergüenza, y los actores no pasaran vergüenza. Entonces rápidamente como que los involucraba a esos personajes en el mundo de la pizzería, porque de esa manera les tenía tema, les podía escribir diálogo. Se los dejaba en su mundo. Me dolió muchísimo porque yo la adoraba, a la Malú Gatica. La Malú se enfermó durante Amor a Domicilio. Y hubo que sacarla durante un 30 capítulos. Yo tuve que inventar, por supuesto, que algo, y quedó justificado en la historia. Y ella misma pidió volver en los últimos capítulos, a pesar de que estaba enferma todavía, como para cerrar su personaje. Eso se lo voy a agradecer siempre. Y siempre me quedó esa cosa como de... ¡Qué pena que hubiese tenido que pasar por eso! Me hubiese gustado poder escribir un papel mucho mejor a ella. Pero no pude porque tuve que sacarla de la mitad de la teleserie. Chasca, ¿tú tuviste algún problema con los productores, con el director, al incluir alguna temática en la teleserie, por ejemplo? Nada. ¿O lo de leucemia, quizá? No, fíjate que nunca, al revés, siempre Mason y Javier Larenas, que era el productor de la teleserie, siempre fueron muy abanderados con la teleserie. O sea, Mason es hasta el día de hoy un gran amigo, un gran amigo. Es uno, para mí fue uno de los mejores directores de teleserie que hay en Chile. Pero Mason, al igual que yo, se pone la camiseta. Entonces, tuvimos problemas no por temáticas, sino que por lineamientos del canal. Que tampoco fueron problemas, pero en esa época medían con cronómetro los besos. Entonces yo me acuerdo la primera vez que se besaban Cruzcoque con la Alejandra Herrera. Primera vez de la teleserie. Cruzcoque tenía un accidente en moto. Iba a dar al hospital.
la Angélica se colaba como se podía, porque por supuesto la polola del Benjamín no la dejaba, entonces se metía como podía y llegaba hasta la pieza donde estaba Cruz Coque. Y había una escena romántica y se daban un beso. Era un beso de teleserie, obviamente. Un beso de los protagonistas. Y duró 3 segundos. Y ¡pum! Cortaron la escena. Y Mason, al día siguiente, llegó con antorchas al Canal 13, poco menos, a alegar. Y no, pues ahí nos enteramos que cronometraban los besos. Y no podían durar mucho los besos porque era pecado, supongo, no sé. Porque no estaban casados, qué sé, no tengo idea. Y se están dando un beso en una camilla. Claro. Oh, exacto. Aunque fuese de hospital. Claro, que una cama, por mucho que se vea, una cama, y un colchón involucrado. O por ejemplo, también había una escena, que me acuerdo que me la cortaron, donde estaba la Victoria Gasmuri, que era la polola de Benjamín. Isidora. El matrimonio de ella con Benjamín. Y entonces estaban diciendo, ya, el matrimonio va a venir la Juanita y pareja, ¿verdad? Y pareja, ¿verdad? Y pareja. Y cortaron la historia, la escena, porque pareja daba la impresión que era como amantes. Tendría que haber sido y compañía, ¿no? Y pareja. Pero, así como digo eso, también digo que yo logré hacer enamorada a mi siglo toda una historia de infidelidad, que era la del Pato Achurra con la Paula Charín. Pato Achurra, estaba Sergio, creo que se llamaba, estaba casado con Mariola, que era la Rebeca Gigliotto, y él tenía toda una relación de infidelidad con Paula Charín. Claro, yo le di un poco la vuelta porque era una especie como de atracción fatal, donde ella lo perseguía, donde ella se le metía en la casa, donde ella se le tiraba encima, pero igual se suqueaban en todas partes. Y también logré hacer toda una historia muy linda del personaje de Justo, que lo hacía Vasco Murián, que era un personaje que tenía un pasado con drogas, y a lo largo de la teleserie tenía una recaída con drogas, y eso también estaba prohibido en Canal 13. Pero logré hacerlo, y porque no puse el énfasis en el morbo, no puse el énfasis en el personaje consumiendo la droga, sino en las consecuencias que estaba viviendo. Y todo eso pasó. Todo eso pasó. Y también gracias, por supuesto, a la defensa férrea que hacían Mason y Javier Larena del producto. Oye, dentro de todo esto que estamos hablando de los personajes, Chasca, ¿crees que el de Matías, Guido Vecchiola, fue el personaje de mayor complejidad psicológica de la teleserie al punto ya de considerarlo como un villano? Y también quiero saber si siempre estuvo planeado que muriera en el último capítulo. Tal como te conté antes, yo ni siquiera sabía que se iba a morir, hasta que lo descubrí por la mitad de la teleserie. Cuando descubrí que estaba enfermo, sabía que se iba a morir en el último capítulo. Y lo conversamos con Mason, y lo conversé con el mismo Guido, y sabíamos, al menos ellos, que Matías moría en el último capítulo. Y yo tenía en mi cabeza un poco esta idea de hacer un final agridulce, en donde simultáneamente estuvieran pasando lo malo y lo bueno, que era que se estaban casando, y lo malo que se estaban en el personaje. Fue un personaje fascinante escribir, porque era muy complejo, pero la gracia es que ese personaje podía decir las cosas más terribles, pero el Guido las sabía decir tan bien y funcionaba tan bien que no se sentían ni ciúticas ni nada. Yo me acuerdo, por ejemplo, que una vez el personaje le decía a Angélica, con Benjamín conociste la tierra, pero conmigo conocerás el cielo, y yo escribiendo eso me ponía rojo de vergüenza, porque ya que no veía nada más ciútico que ese diálogo, pero el personaje lo aguantaba. Fue súper complicado de escribir ese personaje, porque tenía muchas capas. Estaba enamorado de Angélica, pero no estaba enamorado realmente de Angélica. Lo que estaba era queriendo ganarle a su mejor amigo, a quien odiaba, pero no lo odiaba. En el fondo lo quería mucho. Entonces, es una cosa muy compleja. Todo ese triángulo, que era un cuadrado, porque estaba Benjamín, Angélica, Matías y Fernanda, que era la Cata Guerra. Aunque no era un triángulo, como digo, era un cuadrado romántico, fue súper intenso escribir, súper intenso. Y yo sigo siendo súper termo para todo lo que tenga que ver con romance, para todo lo que tenga que ver con declaraciones amorosas, para todo.
menos mal que estoy casado ya y espero que me dure para toda la vida, porque no sería capaz de pasar de nuevo por coqueteos y por pololeros, porque no sé hacerlo. Entonces, para mí, que era tan perno, tan poco avezado en esas artes, en esa época, más todavía, fue bien intenso. Pero lo pasé muy bien, pero fue bien intenso, súper intenso. Pero, de nuevo, tuvo una generosidad tan grande de los actores. Se entregaron tanto los actores. Luciano, la Alejandra Herrera, el Guido, la Cata, tan entregados a sus papeles que me hicieron el trabajo súper fácil. Justamente respecto al final de Matías, Catalina dijo en una entrevista que le costó mucho esa escena cuando la leyó porque le recordó lo que ella vivió hace poco con su marido, Ricardo Larenas, que había fallecido en un accidente. Sí, tú sabes. Y no sabía si iba a poder actuarla. Yo no sabía eso para nada, porque yo a la Cata la conocí ahí, pero tampoco éramos amigos en ese momento. Bueno, después la conocí mucho más, pero mientras grabábamos a Ahora Mis Hijos, como te decía, yo estaba encerrado. Pero yo tampoco sabía esa historia. Y después me sentí súper mal. Fue como, oye, oye. Pero ahí tienes tú. Cuando alguien es generoso, cuando alguien es profesional, cuando alguien tiene las botas puestas, incluso pasando por encima de una situación tan dolorosa como esa, en la realidad, digamos, la Cata dijo, pues, vamos. Y hizo la escena, y me acuerdo, yo no estuve presente cuando grabaron esas escenas de la muerte de Guido, pero bajé, como digo ya, los sótanos de las grabaciones cuando esa había acabado, y estaban hasta los camarógrafos llorando. Fue una cosa muy fuerte, y fue una toma. En general, cuando se graba una escena de teleserie, se hacen 2, 3, 4 tomas y se elige la mejor. Y aquí fue una toma, quedó todo al tiro la primera, porque además era una muerte larga. Primero estaba el Guido con la Ana María Gasmuri, que era su hermana. Después llegaba Catalina y Fernanda, el personaje, y ahí moría en brazos de ella. Y después llegaban el personaje de Luciano con la Alejandra Herrera, llegaban a despedirse de este amigo. A lo mejor hoy en día no hubiese escrito eso, hubiese hecho mucho más conciso. Pero esto era un paseo frente al muerto de todos los del elenco. Y pues eso se hizo de una vez, además. Quedó, bueno, han pasado 25 años y seguimos hablando de eso. Algo marcó, obviamente. ¿Cómo fue escribirle personaje? Ya le habíamos hablado antes, pero ¿cómo te sentiste tú escribiéndole personaje a Malú Gatica, a Lucy Salgado, a Liliana Ross, Sonia Viveros, Rebeca Gigliotto, Edgardo Bruna, César Arredondo, Sergio Urrutia? Chechito Urrutia, a quien yo amaba, Chechito Urrutia. Fue un honor. Un honor que no creo haber merecido, honestamente. Porque no sé por qué a ellos les tocó esta cosa de que un cabro tan joven les escribiera papeles. Pero qué bueno que fue. Por lo menos, egoístamente hablando, es algo que valoraré toda la vida, literalmente. Son personas a las que yo admiro, respeto, quiero y respeto por su historia, además. No solamente por los papeles de teleserie que han hecho, sino que por su historia. Y por eso mismo celebro y celebraré toda la vida haber podido hacer eso. Toda la vida. ¿Tuviste alguna anécdota con ellos? ¿Con uno de ellos? Tengo anécdotas como, digamos, como de porque tampoco los vi mucho en ese proceso. Yo los vi después más cuando se acabó, más que durante el proceso. Pero sí tuve muchas reuniones con los actores para explicarles, para trabajar con ellos, para escuchar su evoluciones con respecto al personaje. Me acuerdo, por ejemplo, de la famosa Miriam Palacios, a quien amaba también. Decidió ponerse unas pelucas con unas trenzas aquí. Y entonces, cuando yo vi esa peluca, esa trenza, dije, esta mujer es alemana, obviamente. Y así nació Helga, que era alemana, hablaba todo así. La misma Cata Saavedra, que considero una de las mejores actrices, también ella inventó una cosa con el personaje que hablaba como así. No sé si tengo anécdotas particulares, pero tengo recuerdos de todos, de cómo se comprometieron, cómo crearon esos personajes y cómo eso a mí me inspiró. Alfredo Castro, me acuerdo, cuando le pusieron la ropa y con el pantalón como aquí y con la cosa, ver eso y que entonces Alfredo al caminar así como con una manera como rara, como con unas zancadas enormes. Entonces, ya dije, alguien que camina así no puede hablar normal, obviamente. No puede funcionar normal dentro de su cabeza, tiene que ser distinto. Entonces, ahí se armó todo este personaje de Romeo. Fue fascinante, también fue fascinante.
Pero de este grupo de los actores ya fallecidos, ¿hay algún personaje que te haya gustado más escribir o todos? Ya sea en Blanca Cousiño, Amelia, la Silvia, la mamá de Angélica, Mariola. Mira, un personaje que para mí fue una delicia escribir fue el personaje de Mariola de Rebeca Negri. Uno, porque Rebeca era un monstruo de la actuación. Y segundo, porque la Rebeca enganchó al tiro con el personaje. O sea, ella me explicaba el personaje a mí. Enganchó al tiro, así en un segundo. Y yo pude reírme. Yo siempre me he reído mucho de la élite chilena. Me encuentro súper ciútica. Me encuentro todo súper ciútico. Y me ha tocado relacionarme mucho con ellos. Y siempre lo he encontrado ciútico y ridículo. Y me encuentro todo como tan frío. Y yo me quería reír de eso. Me quería reír de eso. De hecho, uno de los elementos de Amor a mis hijos es la crítica que yo hago a todo ese mundo de la cota mil chilena. Y todo ese mundo estaba reflejado en el personaje de la Mariola. Súper arribista, súper racista, frívola, homofóbica, por supuesto. Claro que no tenía ese tema en la teleserie, pero por supuesto no sería. Entonces ella estaba más preocupada de que, ay no, el matrimonio, el Palacio Cousiño, y entonces no, hay que poner la música de la misión, porque todo el mundo la está usando. Y entonces pues, hay que estar con canapecitos, y tú me reías gritos. Y la Rebeca lo agarró inmediatamente, porque además ella también le encantaba hacer eso, y le metió de su cosecha. Y entonces, bueno, fue una delicia escribir ese personaje. Y termina muy diferente a cómo comenzó. Claro, era un personaje súper menor al principio, un personaje bastante secundario. Y terminó, pero casi protagonista, el personaje de la Mariola. Espiritual. Claro, ¿te acuerdas que yo, la primera vez que yo escuché yoga en Chile, fue alguien que me dijo, yo dije, ah, no, eso tengo que ponerlo, inmediatamente en la teleserie. Entonces ella meditaba todas las mañanas, hacía unas yoga. Yo me reía de todo eso, me reía en gritos de todo eso. Y para mí el mejor personaje para reírme de eso era ella. Ella funda la logia de la naturaleza. Bueno, ni yo me acordaba. Y hablando de otra pituca excéntrica, estaba Tita Encina, Ana María Martínez. Cuéntanos, ¿te gustó escribir la pareja de Tita y Miguel Díaz, Cristian Campos? Me encantó, porque además los dos tuvieron como química, Cristian y Ana María. Muchísima. Y a pesar de que el personaje de Tita también formaba parte de este mundo como ciútico al que yo quería como reírme un poco de ello, el de ella era como más en serio. El de la Mariola era más el disparatado. El de ella era más en serio. O sea, yo con Tita como que exploré cosas un poco más trágicas, digamos, que con Mariola. Y me encantaba esta idea de hacer una historia de un joven enamorado de una mujer mayor en esa clase social. En ese mundo donde enamorarse de un hombre menor está prohibido y que ese hombre menor además sea pobre y trabaje en Franklin doblemente. Me encantó. Y siempre lamenté mucho que la actriz Ana María no pudo grabar el último capítulo. Por eso en el último capítulo de Amor a domicilio no está la Tita. No está la Tita en el matrimonio. Hubo que poner que se había ido de viaje porque se enfermó. Y no pudo grabar y no se pudo cambiar la locación. Por lo tanto, siempre me quedó esa bala pasada de que no tuvo un cierre como yo quería que tuviera, como estaba escrito, de hecho. Porque hubo que sacarla a última hora. ¿Se quedaba con Miguel? No se quedaba con Miguel. ¿Siempre se pensó que ese iba a ser el destino de la pareja? Sí, eso estaba planeado así. ¿Pero era algo tuyo o del canal? No, eso fue mío. Yo no quería que el personaje fuera Tita, era un personaje súper inmaduro. Y que terminaba muy maduro, digamos. Ese era como su viaje. Yo no quería que la madurez del personaje de la Tita tuviera que ver con un hombre. Yo quería que ella brillara por sí misma, por ser mujer, no por un hombre al lado. Por eso yo sabía que no iba a terminar con Miguel. Miguel iba a ser una gran aventura en su vida, un estupendo touch and go que duró más tiempo de lo necesario, pero yo quería que ella brillara al personaje por sí misma, por ser mujer, por ser una mujer que entendió, por ser una mujer que aprendió, no porque tenía un tipo al lado. Debe ser la única Tita en las teleseries chilenas, no un nombre muy común, es como más un diminutivo claro, incluso a las abuelas. A las abuelas algunas le dicen Tita, Nina, Lita, Lela, sí. Meme.
hay pocas titas, pero hay más titas. Sí. Pero esta era Tita y Pita, ¿cierto? ¿No? De nombre. Yo creo que no. Yo creo que ya se tenía que haber llamado María Agustina, ponte tú. Le decían Tita, no tengo idea. Yo sabía que Tita era como un apodo cariñoso, como se usa mucho en ese círculo social. O la Tete. La Mimi, la Lulú. La Totó. La Totó, claro. Sí, Tita ha ganado muchos adeptos en estos años, ¿cierto, Lucas? Yo la amo, la adoro. Es uno de mis personajes favoritos porque la encuentro tan tierna, tan adorable, tan cuica, pero ingenua. No sé, me encanta. Esa era la idea, un personaje muy infantil. Como sí. Que creció en una burbuja y entonces no tenía herramientas del mundo. Ya no entiendo esto, no entiendo, no, ¿qué es esto, Frank? No entiendo nada, no entiendo nada. Y en ese no entender nada metía las patas o hacía grandes cosas. Hacía una gran dupla con Liliana Ross, que era como el cerebro, y ella era la... Era como Pinky Cerebro. Ambas. Exactamente, claro, al revés. El personaje de la Silvita, que era el de la Liliana, uh-huh. Era... Esa venía vuelta. Sí. Y había tenido como un pasado en las juventudes como socialista, Silvia Rizzo Patrón, algo claro, así, claro. Dejaste ver en los guiones. Claro, por supuesto, yo puse todo eso muy... Muy escondido, muy escondido. En Canal 13, en Católico. Yo estoy malo, estaba prohibido en esa época, además. Pero yo puse muy escondido, que ha tenido un pasado como de, casi como de guerrillera, como de así como de compañera combativa. Y eso me daba mucha risa, además, porque le daba al personaje como una capa extra y hacía aún más bizarra esta amistad con Tita. La Tita que también hace una fundación con su nombre y le roba el eslogan a la canción de Violeta Parra. Claro, gracias a la vida que me ha dado tanto. Claro, que ya no sabía que era la Violeta Parra. Claro, pues, que se lo inventó ella. Claro. La tercera serie fue pionera en el tema de los spin-offs, tener la versión en comedia, llanamente. ¿Cómo surgió la idea de hacer este spin-off? Bueno, claramente a raíz del éxito. Uh-huh. El canal por fin ganó un semestre después de años de no haber ganado. Me imagino que habrán querido seguir explotando un poco la gallina y los huevos de oro, pero también pasó con la cantidad gigantesca de cartas que recibimos en el canal de gente que quería volver a ver los personajes, sobre todo los personajes de comedia. Cuando dimos cuenta claramente que la comedia fue la que la rompió más en la teleserie. Entonces, a partir de eso, Se ideó un poco hacer un spin-off solamente rescatando los personajes de comedia y con eso apoyar la teleserie del primer semestre, porque así era la cosa, o sea, venía como antes de la teleserie del primer semestre. Y funcionó, claro, no ganamos, pero funcionó. La serie ¿Eso lo escribiste bien. Desde México? No, lo escribí, lo empecé a escribir en Chile y terminé a escribir en México. Bueno, hemos hablado de todo este proceso que viviste encerrado. ¿Cómo se dio tu vuelo en los últimos capítulos de la teleserie? ¿Cómo viví los últimos capítulos? Tu vuelo. Es que tú claro. Apareces en la teleserie. Cuando eso es mi vuelo. Sí, en mi vuelo. Eso fue una cosa totalmente que no estaba planeado, por supuesto. Esa fue una fuga chueca de Mason. Que se puso, parece que tenían ganas de reírse de mí. Y entonces se puso de acuerdo con los actores. Me mandaron a llamar a la oficina, yo bajé al estudio, y cuando bajé al estudio me dicen, no, que entres al set. Ah, ya, pues yo entré, y cuando entré al set me di cuenta que estaban grabando. Todo eso que tú ves ahí, todo eso que está en TV, es totalmente improvisado. Total y absolutamente improvisado. ¿En serio? Totalmente, eso no estaba, al menos conmigo no estuvo nada planeado. Nada, si hubiese sabido, o sea, si a mí me hubiesen dicho, por supuesto, digo que no, si me moría de vergüenza. Pero obviamente que se ha dicho que no, pero me engañaron y quedé para siempre. ¿Chascas tus parejas románticas favoritas de la teleserie? La Luz Croxato y Carlitos Díaz. Ah. El Josito y la Eva. Esa fue mi pareja favorita en romántica. Si hicieron una adaptación de Amor a Domicilio hoy, 2020, ¿cómo sería esa teleserie? Existe. La hice para Televisión Azteca, pero no alcanzó a salir porque cerró Televisión Azteca. No. Oh. No sé, ni siquiera sé si debería haber dicho esto, pero ya lo dije. La escribí. La escribí hace como 2 años atrás, más o menos, 2 años y medio. Lo que pasa es que justo cerró Televisión Azteca después. Y
entonces ahí quedó guardada en un cajón. Era muy parecida, tenía mucho menos personajes. La Evelyn la llevaba, porque la Evelyn era como una influencer. Entonces, todo la Evelyn hacía dentro de la teleserie, hacía una teleserie virtual que se llamaba Amor a la Pepperoni. Y entonces, entonces ella grababa a todos los pizzeros que no sabían que estaban siendo grabados. Entonces ella transmitía todos los días desde adentro de la pizzería el capítulo de Amor a la Pepperoni, se empezaban a hacer famosos todos los de la pizzería afuera, sin saber ellos que estaban siendo famosos, hasta que ya la cosa explotaba y salían a dejar pizza y había cientos de fans afuera. Estaba súper divertida. Creo que guarda. Qué buena. A lo mejor algún día la recuperan, no sé. Ojalá. José Ignacio, en verdad, muchas gracias por tu tiempo. Es un placer siempre conversar contigo y obviamente recordar a 25 años esta gran teleserie que todavía sigue vigente, que todavía tiene muchos fans, y tener aquí a su creador, para nosotros es un honor. Muchas gracias a usted y gracias por el trabajo que hacen, ¿eh? Encuentro que lo que ustedes hacen es fundamental. Lo digo, más fundamental que escribir las teleseries, me parece que más fundamental es mantenerlas vivas. Y lo que ustedes hacen no tiene precio. Y se los agradezco personalmente como autor de teleseries. Les agradezco en el alma toda la labor que hacen. Ojalá. ¿Y qué les dirías a los fans de Amor a Domicilio? Que te están viendo seguramente ahora. Sí. ¿Qué les puedo decir? Les pido perdón por los errores que puedo haber cometido. Les agradezco enormemente el apoyo siempre. Espero algún día poder volver a escribir una teleserie con tanto compromiso de tripa como fue esa teleserie. No sé si se pueda, porque como fue la primera, no sé. Pero estaré eternamente agradecido, porque Amor a Domicilio me regaló una carrera que yo no sabía que iba a tener. Así que Amor a Domicilio siempre, siempre será la más importante en mi vida, a pesar de todos los éxitos que he tenido después. Amor a Domicilio siempre va a ser la más importante. Te mandamos un abrazo gigante, Chascas. Muchas gracias por tu disposición, por tu buena onda, por estar con nosotros, y esperamos poder seguirnos comunicando más adelante, pues. Por supuesto que sí. Les mando un abrazo grande a todos y nos vemos muy pronto. Sí, muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo. Chicos, en un próximo capítulo. ¿Cómo nos despedimos? En un próximo capítulo. Chao, Chascas. Sí. Chao, que estés bien. Cuídate. Ahora nos toca despedirnos nosotros solos. Hacemos nuestra despedida tradicional, recordándoles que obviamente nos visiten en nuestro canal de YouTube, tenemos mucho material, ahí los vamos a estar esperando, en nuestras páginas de Instagram también, en la página @modoteleseries, nuestra nueva página de Instagram, y sin nada más que decir, esperamos que les haya encantado esta entrevista con Chasca, porque nosotros lo pasamos muy bien, y nos estaremos viendo entonces en un próximo capítulo de... ¡Modo Teleseries! ¡Modo Teleseries! ¡Chao! ¡Un abrazo gigante! ¡Chao! ¡Los queremos!